La lluvia no ha podido con el Black Friday en Sevilla, donde se ha duplicado el número de comercios participantes con respecto al año pasado. Más de un 40% de los comercios de nuestra ciudad han desarrollado alguna acción relacionada con esta campaña de compras que viene de Estados Unidos. Miles de sevillanos han acudido durante este fin de semana a las tiendas de la ciudad, y es que se ha aprovechado todo el fin de para intentar incrementar las ventas antes de Navidad. Hace cola por si acaso, porque yo no sé que haya gente que sí, antes por si acaso. Pero hay mucha. ¿Y tenéis pensado ya lo que vais a comprar o vais solo...? No, lo tenemos visto. Sí, lo tenemos ya. Cada cosa en su sitio. Bueno, la verdad es que ya sabemos las cosas que nos gustan porque hemos venido varias veces, pero no sé, como hay descuento, pues vamos a ver. Según los comerciantes, el periodo de ofertas dan seguridad e incentivan las compras gracias a su efecto reclamo, al unificar para todo el sector del comercio los días en los que es posible aplicar rebajas. Sin embargo, este Black Friday le ha venido mal a la operación de recogida de alimentos del Banco de Alimentos. A la espera de la verificación de la balanza de los datos finales, el Banco de Alimentos de Sevilla estima que durante este fin de semana se han recogido un total de 733.000 kilos de alimentos no perecederos dentro de su campaña de la gran recogida, una cifra que se sitúa por debajo de las previsiones iniciales de sus organizadores.